en un plano así descontextualizado, es decir, la cultura de los videojuegos para mí es el conjunto básicamente de industria, eventos, fans, jugadores, jugadores profesionales, todo este conjunto de personas para mí conforma la cultura de los videojuegos, incluido también la IP que se genera asociada a este videojuego. Es una lucha intentar que la gente que hace gestión cultural entienda que los videojuegos son cultura. Ahora en el mes de, yo creo que fue marzo o abril, hubo un encuentro de gestores culturales que se llamaba 2016 Culturas y a mí me tocó hablar sobre videojuegos. Y bueno, triunfé bastante con esta mirada de sacar el videojuego de lo que la gente tiene como prejuicio, ¿no? Que es el shooter, que es el, ¿no?, el Candy Crush, o sea, la cosa o sin historia, sin esa pátina cultural que nos parece, ¿no? Y cómo enseñando toda esta otra parte de lo que es las narrativas de los videojuegos, en lo que es los videojuegos basados en arte, la importancia de la música dentro del videojuego, de la imagen. A nivel cultural, yo creo que lo interesante también es comprobar cómo una afición, incluso entretenimiento, que tiene tan solo unos 40 años, empieza con un grupo de gente a la que le gusta, que es incluso prácticamente marginal, ¿no?, entre comillas, y cómo eso va evolucionando, va siguiendo sus pasos, ligado muchas veces de la tecnología, de la cultura, de los prejuicios, hasta lo que es ahora, ¿vale? Y es una hora que sí que es verdad que se exalta muchísimo. Yo creo que hay demasiadas hipérboles, tanto en los juegos actuales como en el tratamiento, digamos, de la nostalgia, por decirlo así. Pero sigue siendo interesante porque estamos viviendo la construcción de eso. Ahora mismo estamos en un momento en el que todo está convergiendo. Hay que contar dentro de la cultura del videojuego tanto a Dark Souls como a League of Legends como a Candy Crush. Y es que creo que el factor clave es el tiempo. Es decir, hace 20 años era un producto, subproducto casi, de chavales que nos juntábamos en el recreo a escondidas para cambiarnos el Yoshi's Island por el Ghosts and Goblins. Y ahora es algo masivo. Y eso pues nos expone más, tanto a los creadores como a los consumidores de videojuegos. Estamos bajo la lupa. Cuando hablamos de cultura del videojuego estamos hablando también de prácticas. Las prácticas, pues un ejemplo y el más claro podría ser las comunidades de jugadores, que es de alguna manera estas comunidades son las que hacen que crezcan todo lo que es el fenómeno, ¿no?, del videojuego. Alrededor de esto pues se crean diferentes grupos que pueden ir ampliando una versión, ¿no? Igual podríamos hablar de lo que son los moods, un ejemplo muy viejo lo del Counter-Strike, ¿no? A partir de aquí se van generando nuevas versiones. Y básicamente yo creo que son estos procesos sociales que son dominantes y emergentes lo que nos permiten hablar de que el juego, el videojuego en general, forma parte de una cultura. Al entrar en el mundo de los eSports, siempre me he preguntado si forma parte de la cultura de los videojuegos. A veces he tenido mis dudas, ¿no? Porque siempre digo muchas veces que nuestros usuarios es mucho más fácil que compren o que abran la página del Marca a que compren o que abran una página de una revista de videojuegos. Suelen ser también unos usuarios que, bueno, el perfil tradicional de videojugador, pues al que le gustan los videojuegos, ¿no?, pues juega a muchos videojuegos, habitualmente son narrativos, ¿no? Vas jugando muchos juegos. En cambio, nuestros usuarios muchas veces son monocultivo, por llamarlo de alguna manera. Lo que era como más definitorio, durante muchísimos años hemos vivido la industria de los eSports de espaldas totalmente al mundo de la industria tradicional de los videojuegos, de los publishers, de los desarrolladores, aunque en los últimos tres años, sobre todo a través de, digamos, de la implicación de Riot Games en el desarrollo de la escena competitiva de League of Legends, pues la cosa está empezando a cambiar.